Hello, mis amores. El día de hoy les quiero enseñar el tour de mi apartamento, el lugar donde vivo. Cuando yo me cambié aquí, la verdad es que tiré todo lo que tenía, todos los muebles que tenía. Entonces, poco a poco fui comprando cositas. No compré mucho. Honestamente, está como muy pocas cosas que tengo, pero para mí lo necesario y aún así siento que necesito como minimalizar más. Así que les voy a enseñar mi hogar. No es así como que demasiado grande tampoco, pero pues es aquí donde me siento a gusto. Entonces, una vez que entramos, pues aquí llegas y nos quitamos los zapatos, nos sentamos en este mueblecito para quitarnos los zapatos. Y aquí arribita tengo este de girasoles porque los girasoles son mis flores favoritas. Y dice welcome, bienvenido. Por este lado, pues aquí es el área donde iría el comedor, pero nosotros no tenemos comedor. Ahí tengo las luces y todo lo que es para grabar, por la parte del agua. Entonces tengo este otro mueble, que es donde tengo mis libros y algunas cosas de trabajo. Y esta Torre Eiffel la agarré en Las Vegas, en el hotel de París. Y pues aquí está mi familia. Entonces, sí, estas luces son muy estorbosas y yo no las quiero estar quitando cada vez, entonces las tengo paraditas. Pero en esta área es donde tendría que ir el comedor. Ahorita les enseño porque no tengo comedor. Entonces, de esta área nos pasamos a lo que es la cocina. Y a mí esa cocina me encanta. Es blanca, da mucha luz. Y de este lado pues tenemos lo que es la parte del lavabo, el sink. Y acá hay una barrita. Entonces, por esta razón no tengo comedor, porque aquí nos sentamos a comer y para mí es mejor porque es ahorrar espacio. Y acá en este mueblecito tengo lo que es las toallas, bolsitas para ir al mandado porque no uso plástico. Y pues a veces tenemos que cebollas o aguacates, plátanos siempre tenemos, depende de lo que vayamos teniendo, ahorita no tenemos tanto. Este mueble no viene con la cocina, este mueble que está aquí, este mueble yo lo compré aparte y siempre me lo llevo a todos lados a donde me voy. Ya llevo tres mudanzas. Entonces aquí lo que tengo son puros super alimentos. Aquí tengo mi vitamina B12 y estos son super alimentos que a veces le ponemos a los licuados. Super Green, este es Detox y este es Energía de Maca. Aparte se lo agregas y ya es un super así boots. Y pues acá tenemos otros super alimentos como chía, azaí, espirulina. Entonces este mueble me gusta para frutos secos, todo lo que es pues como tamarindo, frutos secos, semillas, frijoles, que la proteína o cositas así. Es lo que normalmente guardo y todo lo guardo en de cristal y me encanta. Este lo compré en IKEA y realmente era como para el baño, pero a mí me gustó para esto porque yo estaba buscando un mueble especial para esto y me encanta, me encanta. Y el diseño pues siento que está muy, muy bonito. Entonces, pues acá en la cocina le puse una plantita porque me gustó, se me hace como que le da vida. Y otra vez, pues acá está mi hijo, estoy yo y acá pues hay gabinetes, acá hay otra puerta. Ahorita les enseño dónde va esa puerta. Pero de este lado pues está mi juguera, que ya está súper, súper viejita, que es Laurón. Es un extractor lento. Y acá de este lado tengo mi deshidratadora, que esta máquina sirve para hacer muchas recetas crudas y veganas. Y también pues se puede usar de otra manera que no sea para deshidratar alimentos. Tiene dos funciones, o sea, puede ser a Fahrenheit, centígrados, y las temperaturas pueden regular, pueden ser muy altas o muy pequeñas. Y que pues acá hay también más gabinetes, como pueden ver, pues así se ve el área de la cocina. Y me encanta que este piso es de madera. Entonces, pues esta puerta da a este cuarto, y este cuarto básicamente es el cuarto de lavado. Aquí están la lavadora y la secadora. Hay una ventana, entra mucha luz. El piso igual es de madera. Hay otros gabinetes donde ahí se guardan pues el jabón y algunas como cobijas.
Y pues acá tengo otros canastos donde se guardan ropa sucia, etc, etc, etc. Y pues está muy muy cómodo que sea un cuarto exclusivo. Y también pues tiene esta cosita que es pues para poner ganchos y que la ropa se vaya secando. Entonces esto está súper bien. Y lo que me encantó de esta cocina cuando llegué a esta cocina fueron estas lámparas y la vista que le da. Está muy muy lindo, muy bonito. Y pues una vez que pasamos de aquí de la cocina, pues podemos ver esta área donde en esta parte pues yo tengo libros para leer que me vayan gustando, como de temas que me gustan. Y pues simplemente armé un librerito así, muy muy simple, esta plantita de bambú, es de mi esposo, ya tiene tiempo con ella, y esta otra plantita me la regaló mi mamá, y así armé mi decoración. Por este lado tenemos las bicicletas de la montaña, la verde es de mi chiquito, la de en medio es mía y la otra es de mi esposo. Y la razón por qué no las pondré afuera es porque ya no las han robado, entonces no las puedo poner afuera. Y yo quiero poner una cosa que es especial para bicicletas para ahorrar más espacio, pero bueno, ahorita no me ha sido posible hacerlo. Así que por este lado nos vamos en el lado de la sala. La verdad es muy muy simple mi sala. En la esquina, como pueden ver, tengo esa de plantitas. Le puse plantitas y arriba es esta cosa que es para velas. Entonces nomás se prende y pues aluza muy bonito. Atrás de las plantas están las cosas del internet y una conexión que tiene aquí el apartamento que son de sensores. Y esta otra cosita es de mi hijo. Se prende. Y por acá tenemos mi sillón. Pues realmente de mi sala nada más tiene esto, lo que es un tapete. Este tapete me encanta, se puede lavar, no se aspira, igual al de la entrada. Cuando llegamos aquí a la casa, pues como les dije, nos quitamos los zapatos. Y acá de este otro lado, mi sillón. Este sillón se hace cama, entonces, como pueden ver, pues es un lugar pequeño, pero si se requiere como para alguien más, pues se hace cama para dormir. Y así es el área de mi sala. Y acá de este lado pues igual, tenemos otra ventanita. Y por este lado, que tenemos las persianas, tenemos un patiecito. Como pueden ver, aquí tengo unas sillas, pues a veces que se antoja más que nada en el verano y uno se siente aquí afuera. Y también tengo mis plantas, tengo limón, tengo esta sábila porque a mí me encanta consumir mucho de la sábila. Tengo otras dos sábilas y otra plantita que me dio mi mamá, un orégano. Y por allá tengo un romero. Tengo este higo por acá, este higo me encanta, está precioso, pero me encantaría tener una casa para poderlo plantar porque lo tengo en una macetita muy pequeña. Y por acá tenemos otra puerta, que esa puerta da a mi cuarto. Y pues una vez que entramos del porch, que es del patiecito, pues nos vamos por aquí. Y acá tenemos otro closet. Este es el closet de mi hijo. Y aquí damos al baño. Aquí estoy en el baño. Como pueden ver, pues nada extraordinario. Tiene su espejo, el sink, que tiene una estructura muy moderna. Tengo este espejo que tiene lucecita. Y por acá atrás, como pueden ver, pues aquí está obviamente el shower, la regadera. Y aquí tengo este refrigerador, que amo esta cosita bella, preciosa, ese verde. Me encanta este color, es mi color favorito. Y aquí guardo las cosas de skincare, es sagrado para mí. Este refrigerador solamente lo toco yo.
Les voy a mostrar poquito así rápido que lo que tengo. Obviamente más adelante les voy a hacer detallado de lo que es un, pues el por qué lo tengo, si quieren. Aquí tengo unas MAC Sheets, unos serums, una esencia, contorno de ojos, otro serum, contorno de ojos. Acá pues aloe vera, otro serum y vitamina C. Está el tónico, el role jade y otras cosas del jade también que sirven para dar masajes, unas mascarillas, unos parches de ojo. Pues básicamente es todo. Y estas otras Chic Max porque no me caben acá. En este otro mueblecito, más bien en esta cosita de aquí, tengo mis cosas de skincare también, pues como para perseverarlas mejor. Aquí tenemos aceite de coco, algodones, esta máquina que es para limpiarse la cara y esta cosita, toda esta cosita es exclusivamente para limpiar el rostro. Pues aquí tenemos agua micelar, unos algodones, bálsamos, cremas para limpiar, algunas cositas que son para limpiar el rostro. Y acá abajo pues tenemos algunas toallas. A mí me gusta este mueble muchísimo, me es de mucha ayuda, pues lo uso todo lo que tiene que ver pues para el cuidado personal. Y una vez que salimos del baño, como pueden ver, llegamos a este pasillo. Y en este pasillo, pues aquí tenemos algunas decoraciones que hemos ido recogiendo, acumulando pues de algunos viajes. Y ese de mero arriba lo hizo mi niño. Entonces ya en este pasillo pasamos. Y este calendario es de mi hijo y aquí le voy poniendo como su comportamiento, las cosas que hizo buenas. Y ya de este lado pasamos a este cuarto y aquí está mi recámara. Y como pueden ver es una recámara muy, muy simple. Voy a prender aquí la luz. La verdad es que no tengo muchas cosas y también es muy, muy, muy pequeño. Pero básicamente lo que me gusta mucho es que tiene una ventana grande y tiene dos ventanas también aquí a los lados. Está la cama y de este lado pues puse mi tocador porque necesitaba un espacio para mí. Este tocador está súper cómodo porque está muy, muy, muy chiquito. Y por ejemplo aquí tienen espejos que se abren así de lado y pues varios cajones y está bien, apenas está bien. Le agregué otra luz, pues, para que me diera, cuando me estoy maquillando, me diera luz, como pueden ver ahí. Y este lo agarré online por Walmart. De este lado está esta puerta, está el closet, eso no se los voy a enseñar. Y pues de este lado tengo otra luz que compré hace ya, tiene unos meses. Este aro y este otro mueble pues lo uso para cosas de skincare, obviamente ahí para guardar mis cosillas. Básicamente este es el cuarto y en el mismo cuarto pues tengo mi escritorio, mi zona de trabajo. Aquí tengo lo que es una impresora, mi silla. Esta silla le doy uso para lo que es trabajar en el escritorio y para irme a maquillar allá, entonces por eso tiene este hueco más grande de esta parte de aquí. Es realmente como doble multiusos. Entonces aquí está mi computadora. Esta cosita de acá abajo pues la puse a propósito para que la sosteniera porque no me da espacio y tengo que como pues cuando estoy escribiendo. Y pues en esto de aquí es todas las tareas que tengo que hacer. Agua que no me tiene que faltar para tomar y pues este tapetito para el mouse. Y pues ven, ahí a un lado está la impresora. Aquí tengo unos libros y lápices. Acá tengo otra cámara y memorias y esta alcancía que es para lo que se necesite, guardar dinero. Este que es para portalibros y este libro es The Little Book of the Skincare, que básicamente son los 10 pasos de skincare coreano. Si quieren les puedo hacer un video de eso. Y vean. Pues acá está mi agenda y ya, básicamente es simple. Acá es una pared donde yo me inspiro y ya no, todavía no lo termino pues, pero es donde andaba haciendo recortes y
como pegando y inspirándome, y pues acá también tengo otra. Este escritorio lo agarré en la Kia, también la cama, y como pueden ver, aquí está la otra puerta, y esta puerta es la que les digo que va al porche. Aquí al patiecito, y aquí tengo manera de entrar al porche. Y bueno, pues amigos, básicamente este es mi apartamento. Está pequeño, como pueden ver, pero está, pienso que está bonito. A mí me gusta mucho, está bonito. Lo voy a extrañar porque lo voy a tener que dejar. Pasé muchos momentos aquí lindos. 13 meses viví aquí. La verdad que el tiempo se va súper rápido. Cuando llegué aquí, llegué con muchas ilusiones de renovarme. Todo esto que tengo realmente no es mucho, pero los agarré con mucha ilusión de empezar aquí, y pues todos los muebles los deshice, me refiero a que los tiré, y también muchas cosas. Empecé a desintoxicar, a depurar, a llevar como, tratar de llevar un estilo más minimalista en cierto sentido, porque el estilo minimalista realmente se adapta a tu vida. O sea, cada quien es diferente, no es exactamente un cierto de cosas que tienes que tener. La razón por la que quise grabar y enseñarles este tour realmente fue para tener esas memorias de este lugar, de donde pasé tantas cosas. Allá en esa cocina les hice varias recetas, y pues realmente era donde pasaba mayor tiempo, en la barrita, y pues aquí con mi familia, ¿no? Con esas bicicletas, pues también, cuando me iba a la montaña. Muy bellos momentos, pero bueno, me tengo que ir de aquí, así es. Pues la vida cambia y da vueltas. A lo mejor a donde me voy a ir no va a ser tan bello como aquí, pero no importa, todo sea con un propósito. Y pues la vida así es, da cambios, pero pues igual, yo estoy, no estoy triste, estoy feliz. Me gustan los cambios porque sé que se aproximan cosas mejores. Espero y les haya gustado este mini tour por apartamento pequeño. Como pueden ver, no es como que sí, lo máximo, no sé. Para mí está bien, a mí me encanta mi hogar, pero bueno, ya se acabó, ya no va a haber más. Bueno, pues ya no me alargo más, así que no olviden de suscribirse si no lo han hecho, regalarme un like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, y los veo próximamente en un video nuevo. Así que adiós.